Cada día el espacio se va descampando, ya no vemos mucho bosque, entonces hay una necesidad. Instalamos mucho los árboles y creo que no somos conscientes de sembrar algo. Apenas, más bien, tratamos de consumir y no producir nada. Peru's forests are disappearing. In only 15 years, 1 million hectares of woodland have been cut down in a country that holds 13% of the Amazon rainforest. In Peru, deforestation is mostly driven by small-scale farmers who depend on wood for cooking and housing. Peru's bare mountain ranges in the north are causing temperatures to rise everywhere, which affect everyone, from the top of the mountains to the tropical lowlands and even cities. But there's hope. With our local partner organization at Progreso, we are helping restore Peru's forests in Sierra Piura, its northern mountain region. Elena, Raúl, Jenner, ICOSI's tree planting partners don't merely work in conservation. Their families, their friends, their memories come from the very mountain ranges they are now helping reforest with local farmers, with ICOSIA, with you. Felipe lives at the top of a mountain range. The weather here is cold and families live off subsistence farming, mostly harvesting potatoes or corn crops. Some own farm animals for meat, milk, and eggs. Like for millions of Peruvians, Felipe's main source of energy is fuel wood. Deforestation to him means he must walk further every day to collect that wood. Usted sabe que en el campo utilizamos la leña para la cocina y también para la construcción de nuestras viviendas, de nuestras casitas. Entonces es la necesidad para poner el interés en hacer los viveros forestales. El mal manejo, a veces falta un poco conciencia de nosotros, los campesinos, a ver, por falta de conocimiento. Nuestro objetivo como institución es mejorar la calidad de vida de las familias campesinas con quienes trabajamos, ¿no? Entonces, Progreso, a lo largo de todo este tiempo, ha promovido la asociatividad de los pequeños productores, porque son pequeños productores con quienes trabajamos, organizarlos, mejorar sus sistemas de producción, mejorar la calidad de sus productos. La mujer ha tenido menores oportunidades de acceder a la educación, a la capacitación que los varones, ¿no? Entonces, nosotros a través de Progreso promovemos la igualdad de género, ¿no? Para poder evidenciar el triple rol que cumple la mujer, ¿no? Porque la mujer no solamente está en tareas domésticas, sino también contribuye mucho en el rol productivo, pero su rol como que no es muy visible, no se le reconoce, ¿no? But deforestation on Felipe's top side of the mountain has an effect on the climate and the water supply of families living further down, from the mountain slopes to the lowlands. Ahora con estos temas nuevamente del cambio climático estamos viendo que hay un problema, ¿no? El agua, si bien es cierto, aparentemente hay bastante agua aquí en Chalaco, pero llega un momento en octubre, noviembre, donde ya no hay lluvias, el agua se escasea mucho, ¿no? Hay conflictos con los mismos productores, empiezan a pelear por el agua, ¿no? Que al final es un recurso muy, muy valioso para la sobrevivencia de estas zonas al menos, ¿no? Just like Felipe, Samuel is originally from the highlands. Paradoxically, he moved away as a young adult to escape the harsh climatic conditions in the deforested uplands. With a milder climate on the mountain slopes, a young Samuel hoped to harvest cocoa, tomatoes, and coffee to support his newly started family. But without trees on the mountains, the natural water cycle is disturbed,
and that's affecting his harvests. Samuel fled deforestation almost 2 decades ago, but its effects are now catching up with him again. Bueno, allá se trabajaba con lo que era maíz, frijol, yuca, pero había tiempo cuando hay poca lluvia, no daba. Cuando había mucha lluvia, se malograba también. Entonces había años que se sabía y años que perdía. Para el medio ambiente, porque ahorita nosotros vemos que el sol parece que cada día quema más fuerte, las lluvias se han alejado, por allí también para la purificación del medio ambiente, entonces decimos la reforestación. After Brazil, Peru holds the largest chunk of the Amazon rainforest in its territory. Deforestation here endangers one of the most biodiverse countries in the world. In Peru's tropical lowlands, temperatures are rising quickly as well. The climate here is perfect for cocoa harvests, which many communities depend on. Yet, rising temperatures are endangering these and other widespread crops as plagues intensify. Digamos que en los últimos años ha sido eso, la temperatura ha comenzado a cambiar bruscamente. O se está haciendo mucho calor en momentos de calor o mucho frío en época de frío. Y en tiempos de secano, que llamamos acá de verano, cuando no hay lluvia, llegamos al extremo de que no hay agua. Y cuando hay lluvia, como ocurrió este año, excesivamente las lluvias han sido incontrolables, ¿no? Este año ha llovido muy fuerte aquí en la zona de la costa, en la ciudad, que prácticamente pensábamos que esto no iba a parar nunca, ¿no? Ruined harvests, acute plagues, and floods in the cities. Deforestation is a dangerous slippery slope, creating imbalances in our planet's ecosystems. De repente le digo, si usamos los agros químicos, todo eso, los suelos se van a quemar. Y si no sembramos plantas, reforestación, de repente por ahí, entonces se queman, le digo, y para vuestros hijos, porque decimos nosotros el estudio, bueno, y se van a la ciudad. Pero la ciudad, ¿de dónde se alimenta? With the growing movement of thousands of farmers, Peru's forests are now being regenerated and protected. By creating understanding and empathy among these farmers for their individual everyday struggles, Ecosia's partners at Progreso are creating a long-lasting change. La clave es la confianza. Nuestro equipo generar confianza con la gente. Nuestro equipo lo primero que hace en la zona es convivir con ellos. Nuestro equipo va a la zona. Además de que nuestro equipo también es parte de la sierra, ¿no? Uno de los cambios importantes es el tema de que la gente retomó la confianza en la asociación. Entonces, lograr que la gente crea en la organización para mí ha sido una de las grandes cosas que a mí me ha impactado, ¿no? Que la gente crea que es posible mejorar las condiciones de vida organizados, juntos, ¿no? Para mí es una alegría, una satisfacción de estar con la gente en el campo, ¿no? Y nosotros no lo sabemos todo, es también cómo le sacamos a ellos su conocimiento, el saber local, ¿no? A veces uno como profesional cree que lo sabe todo, pero no, es así. Y nosotros complementamos el trabajo de lo que ellos hacen, ¿no? Respetamos mucho el saber también local, ¿no? Eso es bueno. More than 2,000 farmers have already joined our partners' cooperative. Raúl Jenner and Elena regularly send us pictures of the thousands of trees that your searches on Ecosia have helped us plant with them. Trees that are creating the prospect of a better future for us all, no matter where you live.
Yo quiero seguir con Ecosia. Quiero hacer que la Sierra de Piura no tenga 2 millones, 10, 15 millones de árboles sembrados por este proyecto, por este programa. Y de hecho, con mucha gente concientizada, muchas autoridades involucradas, y de hecho, saber que nosotros lo hemos hecho con el mejor corazón.